Hola, bienvenidos a este espacio de dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Uno de los sectores más golpeados por la pandemia fue el turismo, de los primeros en cerrar y de los últimos en reactivarse. Los aviones en tierra, los hoteles vacíos y la actividad en mínimos históricos. Vino la reapertura y poco a poco el sector ha venido cobrando más protagonismo y dinamismo. Ya para esta temporada de fin de año se espera que los visitantes que vienen del exterior alcancen los niveles prepandemia y que el sector internamente en el país tenga una dinámica mucho mayor. Sin embargo, también hay retos a los que tendrá que enfrentarse por estos días. Para analizar la historia reciente y la coyuntura del sector, nos acompaña el doctor José Andrés Duarte García, presidente de Cotelco. Doctor Duarte, muchas gracias por aceptar la invitación. Apreciado Carlos, muchísimas gracias a usted por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo con toda su audiencia. Bueno, arranquemos por la historia reciente. ¿Qué cicatrices quedaron de la pandemia en el sector turístico en general y en el hotelero en particular? Bueno, varias cosas. Primero, quizás hay que destacar que este es el golpe histórico más fuerte vivido en el sector. Nosotros hicimos básicamente una estimación de cuál podría haber sido el impacto en términos de pérdida para el sector de alojamiento de hospedaje y se pudo estimar un monto de 12 billones de pesos. Estamos hablando solamente del primer año de la pandemia. Esto es importante tenerlo muy presente porque en la recuperación del sector, las empresas, los prestadores de servicios de alojamiento de hospedaje tuvieron que acceder a mecanismos de financiamiento, de endeudamiento para poder sobrevivir. Y ese endeudamiento se proyectó a 3 y a 5 años. En este momento, nosotros hemos planteado el sector todavía necesita de ese acompañamiento para poder sostener unos buenos comportamientos hasta el mes de marzo que empezamos a registrar en términos comparativos con el 2019 positivos. Esto es importante porque, por supuesto, cada vez que vemos en el contexto actual el comportamiento de la inflación, hay por supuesto medidas que tiene que adoptar el Banco de la República para tratar de mantener anclada la inflación y por supuesto no generar unas consecuencias macroeconómicas mayores. Cuando el Banco de la República interviene con sus tasas de intervención, encarece ese nivel de crédito de endeudamiento de la pandemia que tuvo que, por supuesto, asumir también este sector de alojamiento de hospedaje. Allí, nosotros hemos planteado, por supuesto, en términos de cicatriz todavía, un proceso que hay que esperar sane. Es una cicatriz que, llamémosle, está todavía muy joven y esperamos que con el paso del tiempo y políticas permitamos cerrar, por supuesto, esa gran herida para el sector. En términos de otros indicadores a nivel ya más sectorial, podemos encontrar que, por supuesto, el turismo internacional completamente caído, cayó, disminuyó. En el 2019, Colombia recibía cerca de 4.5 millones de turistas internacionales. El año pasado, nosotros cerramos con un dato de 2.2 millones de turistas. Según las proyecciones que nosotros hemos realizado, estamos estimando que al finalizar este año estaremos acercándonos alrededor de unos 3 millones 200 mil turistas internacionales. Todavía muy por debajo en términos nominales de ese número que teníamos nosotros registrado en el 2019. A veces se suele mezclar un poco el comportamiento de la ocupación, y me voy a referir ahora a la ocupación también en particular, con el comportamiento del turismo que en general se mide a nivel mundial con indicadores de turismo internacional. Y esto es pues, básicamente porque si no, entonces China e India serían siempre los principales destinos turísticos del mundo. Ellos, por la capacidad de turismo doméstico que podrían, por supuesto, registrar y movilizar, ellos serían entonces los principales destinos turísticos y los principales mercados turísticos internacionales. Y no es así, se mide con base en turistas internacionales. Ahora, en términos de turismo nacional, es importante decir que al 2019, Colombia estaba registrando alrededor de un 14% de los colombianos viajando y haciendo turismo por Colombia. Es importante decir que en la recuperación del sector, lo que más empezó a pesar realmente en el comportamiento turístico, como en Colombia y en el mundo entero, fue el comportamiento de su mercado doméstico. Es decir, más colombianos empezaron a viajar y la torta empezó a cambiar. La torta entonces era con mucho más peso nacional versus el turismo internacional. Esa torta hoy en día sigue siendo así, sigue siendo de mayor relevancia nacional,
pero aún con un porcentaje que está por debajo del nivel del 2019 en términos nominales. ¿A qué me refiero? Hoy por hoy, nosotros, según los datos del DANE, en el primer semestre de este año, estábamos registrando alrededor de 6.4%, 6.7% de los colombianos haciendo viajes y turismo. Movidos ellos realmente por los estímulos que se brindaron, por supuesto, para poderle dar capacidad de consumo, capacidad de gasto a los hogares colombianos luego de la pandemia, que por supuesto también afectó el gasto de los hogares. En esa recuperación, nosotros vemos que poco a poco el nivel de ocupación ha venido mejorando, en parte más bien gracias a que el colombiano ha venido escogiendo cada vez más el establecimiento de alojamiento y hospedaje para pernoctar. Hay que decir que en el país, por supuesto, también hay colombianos que deciden hospedar en casas de familiares o amigos, y eso también pesa, y pesa en el mercado. Lo que nosotros estamos viendo en el comportamiento de ocupación, que como lo mencioné al inicio, ya viene equiparándose a los niveles del 2019, desde el mes de marzo, y que seguramente a final del año va a ser superior al promedio general nacional de ocupación registrado en el 2019, es precisamente porque más colombianos están escogiendo calidad, seguridad y servicio que brindan estos prestadores de servicios turísticos, que entre otras tienen una tarifa más baja en comparación en términos reales con el 2019. Muchísimos elementos ahí te di, Carlos, tú me dirás en cuál profundidad. Arrancamos por el tema de la ocupación que me interesa. ¿Cómo es ese nivel de ocupación y cómo son los precios comparados con el 2019? Bueno, entonces, en términos de ocupación, ¿cómo va a cerrar el año? Que es un año, por supuesto, nos genera muchísima expectativa, nos llena de positivismo. El cierre de este año nosotros estamos esperando sea para el acumulado de enero a diciembre entre un 61 y un 62%. Esto teniendo el último corte, digamos, disponible desde nuestro sistema de información hotelero, que fue hecho en el mes de octubre. Ahora, el mes de noviembre, una vez termine noviembre, en los primeros 5 días del mes de diciembre, estaremos nosotros haciendo un análisis de cuál fue el comportamiento de noviembre para ver qué tipo de ajuste le podemos hacer. En términos generales, le cuento yo que en el 2019, Cotelco registró un promedio de ocupación hotelera cercano al 57%, 57.8%, 58%. Hoy nuestra proyección nos hace hablar de un promedio de ocupación anual acumulado de cerca de un 61-62%. Es decir, casi, si se quiere, 4 puntos porcentuales o 4% más al 2019. Eso es positivo. Eso es positivo porque seguramente, como nosotros lo hemos ya manifestado en distintos espacios, el estímulo a la capacidad de consumo de los hogares colombianos ha servido y ha funcionado. Por supuesto, al cierre, en el mes de diciembre, hay muchas regiones que por supuesto van a demostrar una mayor capacidad en términos de ocupación y van a generar, por supuesto, un incremento de ese promedio nacional. Nosotros creemos que el promedio general para diciembre va a estar en alrededor de un 65%. Eso es decir, que a principios del año, de enero a diciembre, el mes de diciembre de fin de año para algunas regiones va a ser de mucho más impacto que para otras, en donde, por ejemplo, el turismo más de negocios o el turismo más, como nosotros le denominamos, MICE, de reuniones, de congresos, de incentivos, va a estar un poco más caído. Y aquí hay destinos en Colombia que tienen una oferta turística de alojamiento y hospedaje que tiene un gran peso ese segmento turístico. Entonces, los principales, digamos, destinos vacacionales seguramente van a tener un muy buen comportamiento y va a jalonar hacia arriba todo ese promedio acumulado anual. En términos de tarifa, contarle que hoy por hoy, según nuestros análisis, según nuestros estudios del sistema de información hotelero, tenemos nosotros como la tarifa real, en términos comparativos con el 2019, es menos 0.4% inferior al 2019. Usted dirá, no, pero pues es que yo veo que los precios suben. Sí, en términos nominales es posible que uno vea unos incrementos, pero el promedio acumulado nacional que nosotros tenemos nos indica una tarifa en términos reales inferior a la de 2019, y eso se explica principalmente por unos comportamientos inflacionarios que este sector no ha transferido a la tarifa. Y esto además lo podemos constatar no solo desde nuestro estudio, sino de las cifras que tiene el DANE. Si usted ve, por ejemplo, lo que ocurre con la inflación en nuestro país, estamos viendo un promedio general en la economía, digamos que ya traza unos niveles superiores, digamos a cerca de un 11,22% en un promedio acumulado de los 12 meses
hacia atrás del mes de octubre. Si es de enero a octubre, estamos hablando de una inflación superior a 10%. ¿Qué ocurre? Si usted mira lo que pasa en el sector de alojamiento y hospedajes en particular, usted puede tomar ese mismo periodo, de enero a octubre. Si usted compara esa inflación del 10% general de la economía, se da cuenta que en el sector de alojamiento y hospedaje estamos cerca de 5.4% por debajo de esa inflación general de la economía. Y esto se explica principalmente porque hay dos rubros que tienen mucho, mucho peso en la operación, y uno es el de alimentos y otro es el de energía eléctrica o servicios de energía. ¿Este por qué es importante? Porque en el sector entonces de alimentos, la inflación, digamos, en los 12 meses corridos hacia atrás del mes de octubre, estamos por un promedio superior al 27%. Correcto. De enero a octubre, un promedio superior al 22%. Y en el caso de la electricidad o la energía, estamos hablando de un promedio superior al 28% y cerca de un 24, casi 25% en lo corrido de enero a octubre. Es decir, esos dos rubros le pesan muchísimo a la operación hotelera y el sector no ha trasladado ello a la tarifa. Con un propósito, usted dirá, Carlos, oiga, pero ¿y esto por qué? Porque están además por debajo del comportamiento económico, casi que, como le digo, 5.4% o puntos porcentuales por debajo de ese promedio. Porque el sector requiere de mayor consumo por parte de colombianos, porque el sector está buscando tener caja que le permita luego entonces pagar esas obligaciones financieras adquiridas. No es un tema menor. Entonces, claro, el hotelero hace todo su esfuerzo por ser competitivo, por ser accesible para los colombianos y con ello, obviamente, poder estimular ese crecimiento en la ocupación que le permite generar un recurso para pagar o cubrir su deuda. ¿Qué ha pasado con la inversión? Es decir, ¿qué pasó con los nuevos proyectos? ¿Qué pasó este año en materia de nuevos proyectos, más camas y demás? En términos de proyectos, hay que decir que los proyectos, digamos, de infraestructura hotelera toman su tiempo. Digamos, no son proyectos que se desarrollan de la noche a la mañana, son procesos de inversión que, pues, por supuesto, contemplan no solamente la compra del predio, el desarrollo de sus estudios, los permisos de construcción y el desarrollo de su obra. En este año nosotros estamos viendo ya cómo buena parte de los proyectos que se habían de alguna manera detenido por pandemia están finalizando. Y hay varios proyectos que van a terminar a finalizar de este año y otros van a terminar en el primer semestre del próximo año. Esos, digamos, que son proyectos que vienen casi que del arranque, digamos, de este proceso pandémico que, por supuesto, detuvo la llegada en operación de esa nueva oferta o de esa capacidad de alojamiento de hospedaje nuevo. Es importante, pues, por supuesto, tener presente que la pandemia, sin duda alguna, en términos de inversión, al que ya era un prestador de servicios de alojamiento y hospedaje, le detuvo más bien inversiones en términos de cómo poder modernizarse, cómo poder poner de presente la adquisición de nueva tecnología para también poder ser cada vez más competitivo y cada vez más eficiente. Es natural, por supuesto, si tiene un proceso de endeudamiento para sobrevivir, en donde tiene que pagar a proveedores, en donde tiene que pagar para el mantenimiento o sostenimiento de esa misma infraestructura, pues allí, digamos, debe cumplir primero con esa obligación financiera. De allí que hemos también planteado otras discusiones sobre la dinámica de los procesos de calidad, de estímulo a la competitividad, innovación y tecnología, que tendrá que irse agotando por etapas. Una vez se vayan superando los procesos de endeudamiento, digamos que surtidos por pandemia, seguramente el sector vuelve a dinamizar ese nivel de inversión para el prestador de servicio actual. Ok. Si uno quisiera calcular, doctor Duarte, el nivel de inversión y eso, ¿cómo se refleja en número de camas o de hoteles? ¿De qué estamos hablando? Bueno, esa es una buena pregunta. Quizás la voy a alinear con algo de coyuntura, porque en la reforma tributaria se discutió sobre este tema. En la reforma tributaria se hablaba sobre un incentivo que tiene hoy en día el sector, que es precisamente un tratamiento diferencial en renta. Un tratamiento diferencial en renta con el propósito de desarrollar una infraestructura y una capacidad hotelera. Recordemos que el turista es turista solo siempre y cuando pernocta. Entonces, para que tengamos más turistas en el país, necesitamos tener cada vez más capacidad de infraestructura de alojamiento y hospedaje. Hay territorios de nuestro país que todavía no tienen una infraestructura desarrollada como para pensar que en estos territorios vamos a poder lograr, digamos que el aprovechamiento ideal que quisiéramos todos
tuviera el desarrollo turístico en términos de generación de oportunidades de empleo, en términos de cierres de brechas, en términos de cierres de inequidades que pueden existir en el territorio y sobre todo, obviamente, traer un valor de aprovechamiento de la, por supuesto, de la riqueza natural, de la riqueza cultural, de la riqueza gastronómica, que por supuesto hace parte esencial de cómo el turismo puede apalancar esos grandes valores que por supuesto en el territorio también queremos proteger, y el turismo es un gran aliado para ello, para proteger naturaleza, para proteger cultura y por supuesto para ser también cada vez más responsables en términos ambientales, porque este es un aliado sin duda alguna para poder valorar y aprovechar de la mejor manera y sostenible los recursos de naturaleza que queremos proteger. Habiendo dicho esto, por supuesto nosotros tenemos algunos estudios ya que indican cómo gracias a ese estímulo la capacidad en términos de infraestructura ha crecido. Hoy por hoy estamos hablando de alrededor de unas 350 mil habitaciones que tiene el país. Del total de esas 350 mil habitaciones, alrededor de unas 87 mil, aproximadamente casi 90 mil habitaciones nuevas se construyeron gracias a ese incentivo. Y es un incentivo que permitió no solamente la llegada de una nueva infraestructura para jalonar en muchas oportunidades, algunos mercados que se caracterizan por consumir cierto nivel de producto o cierto nivel de marca que ya tiene una afinidad, digamos, en algunos mercados internacionales y que genera una confianza, sino que además también elevó la calidad de los prestadores de servicios turísticos que ya se encontraban en el territorio. Porque cuando llegaba un hotel nuevo, cuando llegaba una infraestructura nueva, pues el hotel que ya estaba ahí operando decía, yo me pongo a tono y también invierto y también me endeudo para poder hacer remodelación. De hecho, en términos de remodelación, se remodelaron alrededor de 27 mil habitaciones, aproximadamente son cerca de 27 mil habitaciones, 24 mil habitaciones remodeladas también como parte de ese incentivo. Entonces, hay una gran oferta que llegó. Nosotros estuvimos estimando en términos de recursos cerca de unos 8 billones de pesos en total, tanto la infraestructura nueva como la remodelada, pero sobre todo la generación de nuevas oportunidades laborales. Porque usted bien lo decía, aquí no es solamente una inversión, una llegada de, por supuesto, una nueva infraestructura que demanda el turismo, que demanda no solamente los turistas internacionales, sino los turistas nacionales, sino que además también puede ser un actor determinante para poder proveer oportunidades de empleo en el territorio. Y ahí, por ejemplo, nosotros estimamos en algunos rangos, porque eso depende del tamaño de la infraestructura de alojamiento y hospedaje, uno puede generar más o menos habitación, más o menos empleos por habitaciones, y encontrábamos nosotros alrededor de unos 78 mil, 80 mil empleos nuevos generados gracias a este incentivo de esa infraestructura. Hoy por hoy, el sector es un sector intensivo de mano de obra, por supuesto, de los digamos que sectores económicos que más empleo directo puede generar y que más es intensivo, por ejemplo, en emplear jóvenes y emplear mujeres, es este sector de alojamiento y hospedaje. Estamos hablando de cerca de 150 mil empleos de manera directa que genera el sector. De manera indirecta, nosotros lo podemos extrapolar a cerca de 450 mil, 500 mil empleos en el sector solamente de alojamiento y hospedaje. Entonces, claro, el desarrollo de más infraestructura no solamente motiva la llegada de más turistas, no solo estimula la competencia y la calidad hacia arriba de más prestadores de servicios turísticos, sino que a su vez, por supuesto, genera mayores oportunidades de empleo. Con esa llegada de infraestructura, además, hay más oportunidades de recaudo, más oportunidades, por supuesto, de generación de ingresos tributarios en lo local y en lo nacional, que puede conducir luego a la ejecución de una política social que desarrolla el gobierno nacional y los gobiernos territoriales. Entonces, de ahí la importancia, por supuesto, de estas apuestas de formalización vía incentivos que puedan generar mayores inversiones, porque esos mismos incentivos van a estar jalonando hacia arriba los aportes, además, que luego en términos tributarios el sector puede garantizar, porque no solamente por renta, por supuesto, aporta, sino por otros impuestos más de la actividad natural del desarrollo turístico que estos prestadores de servicios de alojamiento y hospedaje hacen. Solo para redondear, son desde el momento en que estaban los incentivos, la inversión es de más o menos unos 8 billones de pesos. Para unos, unos 8 billones de pesos, sí, señor. Ok. ¿Cómo quedaron ustedes en la tributaria? Entonces, en la discusión de la reforma tributaria, como este tema se habló y entonces en algún momento alguien dijo, no, pero ¿cuáles son entonces las contraprestaciones? Pues cuando les demostramos que la contraprestación había sido traer inversión, entre otras buena parte inversión nacional. Carlos, les tengo que contar que buena parte de la inversión que hay en el desarrollo del alojamiento de hospedaje en Colombia es nacional. Hay marcas internacionales, sí, pero principalmente son marcas que adquieren los inversionistas nacionales para también
poder generar de alguna manera apertura hacia unos mercados en donde esas marcas ya están consolidadas como marcas confiables. Ahora, hay otros tipos de mercados, mercados internacionales, que también están buscando otro tipo de experiencias y no necesariamente unas marcas que ya tienen un reconocimiento internacional. En este tema de la tributaria, por supuesto, nosotros llegamos a plantearles lo que había generado ya en términos de inversión, lo que había generado en términos de infraestructura, lo que había generado un jalonamiento de turismo y lo que había generado en términos de empleo. Entonces, claro, se dieron cuenta, por supuesto, en la discusión de la reforma tributaria del gobierno nacional, que era un incentivo bueno. Sin embargo, en la reforma tributaria apelaron entonces a tratar de disminuir cualquier tipo de incentivos entre los sectores productivos. Nuestro argumento principal era, si por supuesto el gobierno ha planteado al turismo como un gran motor de desarrollo, pues este motor de desarrollo debería ser acompañado por una política que lo estimulara más rápido. De allí entonces en la conversación que con el gobierno nacional sostuvimos fue, si ustedes consideran que lo van a eliminar, creemos que va a generar un efecto negativo, sobre todo porque hay muchas regiones del país que no tienen todavía infraestructura hotelera, pero que sí tienen una muy buena capacidad de desarrollo turístico, porque tienen potencial de naturaleza, porque tienen historia, porque tienen gastronomía, porque tienen cultura, en fin, porque tienen muchos atractivos e incluso recursos turísticos que se podrían encadenar en términos de oferta turística para que allí se desarrollara actividad turística. En esa conversación, por supuesto, de alguna manera se llegó a la conclusión en donde el incentivo debería permanecer para los municipios de menos de 200.000 habitantes. La última reglamentación del gobierno anterior había establecido un incentivo para los municipios de más de 200.000 habitantes y otros para menos de 200.000 habitantes. En este caso, el incentivo quedó para menos de 200.000 habitantes con una tarifa que no es del 9%, sino que es del 15%, pensando en una tarifa en un mínimo global internacional que ya se ha venido discutiendo en otras instancias ya más, digamos, que internacionales y multilaterales entre estados. Y allí quedó entonces una tarifa del 15%, de tratamiento diferencial en renta, pero ojo, sobre el compromiso de la construcción o sobre el compromiso de la remodelación. Y la remodelación tiene que atravesar por unos requisitos mínimos. No es que entonces yo llegué y le puse un papel tapiz nuevo al cuarto y con eso la remodelé. No, tiene unos condicionantes para poder apelar a ese tratamiento diferencial tributario. Eso es, digamos, en términos del incentivo diferencial en renta. Habían otros dos temas importantes, Carlos, muy rápidamente, que también los abordamos con el gobierno y sobre todo aquí debo de reconocer el apoyo del Congreso de la República también en esta discusión sobre, por ejemplo, la sobretasa a la energía. Este es un sector al cual le cargan el 20% adicional al valor de la factura simplemente porque no estamos dentro de las actividades económicas que se categorizan como industria. Nosotros, ya en la época de los 60s, la ley establecía desde el Congreso de la República que era, digamos, este sector considerado como un sector industrial. Era la industria turística la cual, digamos, de alguna manera comprendía los servicios de alojamiento y hospedaje. En este caso, por un tema de clasificación en el código, si nos meten dentro de otras actividades económicas y por esa razón no podemos apelar al que no se nos cobre ese 20%. Esa exención estaba hasta el 31 de diciembre y logramos, por supuesto, con los argumentos técnicos, las implicaciones del costo del kilovatio, la inflación en la energía, lo que implican costos operacionales para los prestadores de servicios de alojamiento de hospedaje, que puede ser alrededor de un 18% de sus costos operacionales, darle estos insumos a la discusión de la reforma tributaria y con ello extender, digamos, al menos esta exención de pago de la sobretasa de la energía hasta el 31 de diciembre del 2024. Y el segundo elemento de estos otros dos adicional al de renta es el de la exención al menos hasta 31 de diciembre del pago de los servicios de IVA sobre toda la actividad turística que provean los prestadores que tienen RNT. Ese es un tema muy sensible para nosotros, entre otras porque es esa medida la que vemos es la que ha estimulado el consumo y la demanda y hemos venido, pues por supuesto, planteándole al gobierno, se lo planteamos en la reforma tributaria, luego en otros espacios, y lo vamos a seguir haciendo, ojalá, para que en el plan de desarrollo o en el plan sectorial se pueda encontrar un mecanismo que estimule el consumo, porque la gran preocupación para nosotros es cómo el IVA va a pasar del 0% a un 19% a partir del 1 de enero, y cómo, por ejemplo, el comportamiento inflacionario, que seguramente va a cerrar superior al 11%, pues por supuesto va a contraer esa capacidad de consumo, y el próximo año pues va, por supuesto, a detener esa dinámica de recuperación. Ahí nosotros estimábamos un incremento al menos, por supuesto, entendiendo ese IVA y entendiendo esta inflación acumulada anual, que por supuesto es pérdida de capacidad de consumo, al menos en un 30% la capacidad adquisitiva perdida. De allí que en la discusión sana, por supuesto con argumentos, muy respetuosa, tanto con el Congreso como con el gobierno, hemos venido planteando que ojalá
podamos encontrar ahora en esta discusión entonces otros mecanismos que estimulen el consumo por parte de los hogares colombianos, porque esto no era un incentivo para la hotelería, era para el hogar colombiano, donde el hogar colombiano, alrededor del 44% de los hogares colombianos que tenían ingresos inferiores a 2 millones de pesos eran los que se estaban quedando en hoteles o en apartahoteles del país. Esto era importante de alguna manera tenerlo de presente, como también el cómo en países europeos, incluso países de la OSD, porque en algún momento se dijo, no, es que en la OSD están recomendando que no haya estos tratamientos diferenciales en cuanto a IVA, pues resulta que hay muchos países de la OSD y países europeos que tienen un tratamiento diferencial en el IVA, en donde el IVA general promedio de la economía es por decir 20 o 21%, y el tratamiento diferencial que tiene el servicio de alojamiento de hospedaje es del 5 o del 6% en su IVA. Entonces, son políticas que ya países han adoptado para estimular el crecimiento turístico, y ahí hay una buena cantidad de referentes en Europa para seguir, en donde quizás ahora, en el marco de estos diálogos de discusión del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Turismo, esperemos, logremos el generar un entendimiento similar o políticas que lleguen a estimular el consumo de los colombianos, porque todavía hay muy pocos colombianos viajando por Colombia. Yo le contaba ahorita porcentualmente, estamos hablando de 6.4% de los colombianos viajando por el país. Es realmente muy bajo, incluso en el 2019 era un promedio realmente muy bajo. Y obviamente una gran apuesta, al menos gremial, es el cómo podemos lograr que más colombianos reconozcan estos territorios hermosos con los cuales contamos en Colombia. Entonces, solo para parafrasearlo, doctor Duarte, el IVA que ustedes tenían, que no era IVA, va a subir al 19 a partir del próximo 1 de enero. Así es, parafraseado usted perfectamente bien. Nosotros estábamos, Carlos, en un contexto de pandemia, por supuesto, buscando estimular el consumo. El gobierno de aquel entonces y el Congreso de aquel entonces definió un tratamiento que nosotros somos conscientes era temporal. Queríamos era extender la temporalidad un poco más de tiempo para darle oportunidad al hogar colombiano de recuperar esa capacidad de consumo. Termina ahorita el 31 de diciembre, hoy en día no solamente por los servicios de alojamiento de hospedaje, por todos los servicios que prestan los actores del sector turismo que tienen registro nacional de turismo. Eso va a terminar encareciendo, por supuesto, los viajes y turismo para los colombianos que quieran hacer algún tipo de viaje el próximo año. Listo. Sigamos con los retos. Ya hablamos de tributaria, ya hablamos de impuestos. Yo no sé si esto es un reto o es una oportunidad. ¿El dólar a 5.000, usted cómo le pega? Es una excelente pregunta. Nosotros, ¿qué dice la literatura? La literatura podría decir, no, eso es una maravilla para el turismo, van a llegar más turistas. No, realmente eso no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Y no ocurre con datos y con cifras. Aquí, digamos, aquí hay que ver que es que el comportamiento es un comportamiento global, es un comportamiento que ha hecho que incluso otros mercados emisores, no solamente el norteamericano, que podría tener entonces una mejor capacidad de consumo, si uno apela a una campaña y una estrategia dedicada con tecnicismo a ese mercado y a los mercados dolarizados, por ejemplo, Panamá y Ecuador, entonces uno dice, vámonos para allá para atraer más turistas. Pues si uno trae más turistas, pues va a haber mayor capacidad de consumo. Probablemente ese mismo turista pues viene y va a consumir probablemente exactamente lo mismo, los mismos $1,000 o $2,000 que tuviera presupuestado gastar. Allí lo importante es ir a los mercados a realmente hacer una estrategia de promoción que apalanque más gente para que gaste más, para que vengan más y con ello tener una capacidad mayor de generación de divisas por turismo. En este comportamiento que tenemos nosotros, por supuesto que entender, hay que hacer un análisis sobre los mercados internacionales que también son emisores para Colombia. Ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, España, Francia, son mercados internacionales que también están perdiendo, por supuesto, capacidad de consumo versus a ese comportamiento que está presentando el dólar. Entonces, por ejemplo, Argentina está cayendo menos 47%, Brasil menos 37%, Francia menos 27%, España menos 14%. Entonces, son caídas que también en términos nominales nos quitan turistas, ¿sí? Que todavía no ha compensado esos mercados que sí están ganando terreno, como Ecuador, como Estados Unidos, como Panamá, como México, que en México, digamos que ese proceso, al menos económico, de devaluación de su moneda no ha sido tan fuerte como estas otras economías que le mencionaba al principio. Y entonces ahí hay unos comportamientos positivos, pero en términos nominales no se recibe más turistas. Entonces, por ejemplo, de enero a octubre, de enero a octubre de este año versus enero a octubre del 2019, nosotros estábamos recibiendo cerca de 500.000, 550.000 turistas internacionales menos. Y en el 2019 teníamos
de alguna manera, una TRM entonces que no era tan favorable a esas economías dolarizadas. Entonces, ahora que la tenemos más dolarizada, no estamos recibiendo más turistas internacionales por ello. Eso hay que verlo con, digamos, a ver, con mucho detenimiento. Si queremos aprovechar ese, digamos, buen momento que podría tener un consumidor con dólares, pues tendríamos que hacer entonces una campaña muy focalizada y muy dirigida a esos mercados, porque de lo contrario lo que vamos a hacer es que estamos perdiendo, que es lo que está pasando, mercados internacionales de otros mercados emisores que no tienen economías dolarizadas y que están perdiendo, digamos, que valor adquisitivo versus el dólar. Eso, digamos, es la reflexión. Y obviamente, pues también para muchos hoteles que también compran, que importan insumos dentro de su operación, por ejemplo, los alimentos. Hay algunos alimentos que, por ejemplo, también se siguen importando, amenities que se siguen importando, algunos, digamos, que también van a haber encarecido, por supuesto, el valor de su operación cuando ese dólar pues también se acerca a esos 5,000 pesos, como ya lo hemos visto. Usted mencionó ahora, doctor Duarte, un tema que es importantísimo, y es el tema de, es un sector intensivo en mano de obra. Y arrancamos la discusión del salario mínimo. ¿Cuál es el escenario que usted está viendo ahí? Es un escenario, a ver, digamos, la primera consideración, Carlos, es todo lo que tenga que ver en términos laborales a este sector turismo le afecta muchísimo, y sobre todo a este sector de alojamiento y hospedaje, por varias razones. Digamos que, si bien ahorita la discusión por delante es salario mínimo y hay unos gremios que hacen parte de la mesa de concertación laboral, hay que ver que en este sector turismo nosotros tenemos una amplia participación de salario mínimo, digamos, en la operación, en la prestación del servicio. A nosotros nos pega directamente cualquier discusión sobre el tema, por eso estamos pues muy atentos a... De esos 150 mil trabajadores que ustedes generan de manera directa, ¿cuántos son salario mínimo? Es una buena pregunta, no le tengo la respuesta, tendría que detallarla, pero sí, digamos, dependiendo de los hoteles, estamos hablando que hay algunos hoteles que el 70 o el 75% de su mano de obra puede estar allí en salario mínimo. ¿Qué pasó también en pandemia? Que hay que decirlo, Carlos. En pandemia, este sector, una vez empieza a recuperar actividad económica, también empezó a ver cómo la necesidad de mano de obra no se suplía de parte de la oferta laboral disponible. Digamos que, ¿qué hemos visto nosotros? Nos llaman de algunas regiones y nos dicen, mire, no encuentro la persona que trabaje en el restaurante del hotel, no encuentro una persona que pueda arreglar las habitaciones en el hotel, no encuentro una persona que pueda estar en recepción. Ahí hay que entender que incluso en este sector también se están presentando, digamos, unos misgaps o unas brechas que hay que buscar cerrar, obviamente, con una política mucho más integral de la mano del gobierno nacional. ¿Por qué lo digo? Porque entonces eso hizo que varios establecimientos de alojamiento de hospedaje empezaran a elevar un poco más ese salario mínimo para tratar de ser más competitivos. Aquí hay un gran fenómeno que le pasa, por supuesto, a toda la economía del país, pero a este sector también le pega mucho, y es la informalidad. Entonces, claro, en unos destinos turísticos hay personas que prefieren estar dentro de la informalidad porque no tienen jefe, porque no tienen horario, porque hacen más dinero de lo que podrían estar haciendo, ellos dicen racionalmente hablando, en un fin de semana que trabajando, por supuesto, toda una semana, cumpliendo un horario y cumpliendo las instrucciones de un jefe. Entonces, ahí hay una dinámica muy sensible que le pasa a muchos destinos turísticos, y esa informalidad entonces también ha hecho que para que el sector, digamos, pueda satisfacer esa mano de obra que necesita, empiece a subir un poco más ese salario mínimo. Entonces, la discusión no es menor, es una discusión importante para nosotros en términos de salario mínimo, pero sobre todo esto lo conecto con la discusión que tenga que ver con el Código Sustantivo del Trabajo o las modificaciones al Código Sustantivo del Trabajo. Esta es una actividad que es 24/7, Carlos. Probablemente hay muy pocas actividades económicas que ocurren y que pasan, por ejemplo, los domingos, los festivos. Mientras acá, por ejemplo, en la discusión se habla, bueno, vamos a los dominicales a incrementar en tanto por ciento, o en las horas extras nocturnas, o en las horas nocturnas, o en el horario nocturno, pues este es un sector que trabaja las 24 horas del día. Es un sector que tiene trabajadores las 24 horas del día, y cualquiera de esas discusiones nos afecta. En el tema, por ejemplo, de festivos, ni se diga, si es que el país se mueve cuando hay festivos, el país es un país turístico cuando, por supuesto, tiene temporadas vacacionales y festivos, y en temporadas vacacionales tiene unas dinámicas de estacionalidades muy marcadas, en donde en ese momento vacacional se requiere más mano de obra. Entonces, esa discusión de cómo vamos a satisfacer esa mano de obra que se requiere en ese momento
y no pensando, digamos, en términos más amplios, anuales o en unos contratos laborales en donde alguien podría estar planteando una mayor estabilidad, pues es mucho más complejo para el sector, porque el sector no lo podría asumir en la medida en que tiene unas estacionalidades que, por supuesto, responden a esa demanda laboral solamente por esa coyuntura. Entonces, digamos que ahí estaremos atentos de esa discusión, lo hemos planteado en distintos escenarios con el gobierno, buscando que obviamente el gobierno también en esta mesa de concertación pues pueda quizás tener en cuenta los elementos que le pesan sobre todo a este sector turismo, porque hoy en día en la mesa de concertación laboral digamos que no hay un gremio especializado en turismo y allí pues bueno, hemos nosotros planteado algunas de las implicaciones que esto tendría, por supuesto, para el sector y obviamente en la operación y en la prestación de los servicios turísticos que son fundamentales pues, para hacer que este país sea un país turístico. Hay un tema coyuntural, doctor Duarte, y digamos así como el dólar o como la tributaria o como el tema del salario mínimo, pero es un poco más, digo yo, un poco más complejo en el entorno, sobre todo en el entorno turístico, y es el invierno. ¿Qué tanto les está pegando a ustedes? Eso, ¿cuál es el escenario o el contexto en el que ustedes están viendo el desarrollo de una temporada de fin de año de vacaciones en donde todo el mundo está esperando llegar en medio de una ola invernal tan intensa como la que estamos viendo? Sí, ahí Carlos le voy a tratar de responder de la siguiente manera. Nosotros hace algunas semanas estuvimos tratando de mapear cuál había sido el comportamiento en algunas temporadas de lluvia en algunas regiones. No vimos realmente una diferencia marcada, no vimos realmente algo notorio para apelar al cómo el invierno puede estar disminuyendo las intenciones de viajes y los desplazamientos. Lo que sí vemos es, evidentemente, cuando hay fenómenos naturales mucho más complejos a nivel de tormentas, de huracanes, que tienen unas implicaciones, digamos, ya más amplias sobre el Caribe colombiano y demás, que ocurrió, por ejemplo, en San Andrés y Providencia, en parte de La Guajira, en parte de la Costa Caribe. Ahí sí hay unas implicaciones, hay cancelaciones de las reservas. Pero porque son fenómenos naturales mucho más marcados. Cuando es la temporada de lluvias, cuando es una temporada invernal, digamos que podría decirle de manera casi que intuitiva, pues así como está lloviendo en Bogotá y está lloviendo, pues la gente pues también termina viajando. Dice, pues aquí está viajando, pues yo me voy para allá que de pronto no está lloviendo. Y ha pasado que terminan yendo a unos destinos y en esa temporada no les llueve. Pero la lluvia como tal no ha sido por ahora, digamos que no ha sido vista como un factor que esté desestimulando los desplazamientos, un factor que esté desestimulando al menos la ocupación o los promedios de ocupación hotelera. Los fenómenos naturales que ya tienen una connotación mucho más sensible, más delicada, una tormenta, algo que de tormenta se pueda convertir a huracán y los ruidos que eso puede generar, por supuesto, el temor, ahí sí hay unas implicaciones y hay una caída inmediatamente de la ocupación en esos días en donde se esperan esos fenómenos, pero por ahora, bueno, seguiremos atentos de una temporada muy difícil, muy compleja, por supuesto complejísima para los colombianos que están en una situación de mayor vulnerabilidad y estamos, pues, por supuesto, muy, muy pendientes de lo que ocurra en esto para también siempre ser aliados de las soluciones que se puedan construir. Para terminar, doctor Duarte, seguimos con los retos. El reto del año entrante, es decir, se está hablando de una desaceleración profunda en la economía. El mismo Banco de la República ha planteado un crecimiento para el año entrante de 0.5 y muchos de los analistas consideran que este año vamos a crecer cerca del 8. Pasar de 8 a 0.5 va a ser un triple salto mortal y seguramente es muy posible que en algunos trimestres veamos crecimientos negativos e incluso que nos puedan llevar a una recesión técnica. ¿Cuál es el panorama que usted está viendo para su sector el año entrante en esta profunda desaceleración? Sí, Carlos, digamos que las proyecciones, las expectativas que tenemos, digamos que son de mucha cautela, son de mucha cautela. Estamos siendo muy, muy, muy prudentes, pero sobre todo, llamémosle, estamos tratando de ver cómo el gobierno, en el marco de la discusión que ya se está dando con los diálogos regionales, nosotros hemos participado en algunos de los diálogos regionales en donde Cotelco tiene capacidad de llegar porque tiene una estructura regional grande en términos de presencia con unos capítulos que están
allí trabajando en el territorio activamente. Allí hemos venido tratando de construir, de proponer acciones, medidas que puedan estimular el turismo. Y en el marco de la discusión del Plan Sectorial de Turismo, también hemos venido tratando de plantear la sensibilidad sobre este tema. Que más nos preocupa es esa desaceleración económica que usted pues bien denota, digamos, va a dejar de crecer a ese nivel que venía presentándose. Y por supuesto, ello puede generar una contracción en los movimientos turísticos. Nosotros vemos unas implicaciones muy directas en el tema del IVA, realmente nos preocupa mucho, y allí que creo que realmente el gobierno y el Congreso están en una tónica de ver cómo en este primer semestre, en esa discusión que se viene en el próximo año en el Congreso de la República, se piensa en mecanismos para estimular el consumo. Este es un sector que, por fortuna, además es una de las grandes apuestas del gobierno nacional. Nosotros queremos acompañar al gobierno nacional en las metas que se ha trazado en el turismo, no solamente en términos de generación de oportunidades en los territorios más apartados, en tratar de que más personas puedan estar involucradas a esta cadena del turismo, que entre otras se ha reconocido como la industria de la felicidad, la industria sin chimeneas, sino que además también el gobierno ha planteado unas metas en términos de turismo internacional, con cerca de 12 millones de turistas. Eso a nosotros, pues por supuesto, nos complace, nos gusta, queremos hacer parte de ello, y por eso hemos planteado ya algunas reflexiones sobre el tema, se las hemos compartido al gobierno. Y queremos, por supuesto, ayudar a construir la política que sea necesaria para que se desarrollen esos grandes ideales en el país como un país turístico. Ahora bien, hay que decir que nosotros también hemos visto unas implicaciones, al menos teniendo en cuenta los estudios internacionales de en cuánto podría estar afectándose la llegada de turistas con la llegada de nuevos tributos que puedan afectar esa capacidad de consumo. Y ahí nosotros estamos viendo o estuvimos viendo cómo podría caer o contraerse ese turismo doméstico en cerca de 9.5 puntos porcentuales o 9.5% hasta un 38% el turismo doméstico. Eso realmente es parte de las preocupaciones. En las planeaciones, por supuesto, estas son empresas, la gran mayoría pequeñas, pero también hacen ejercicios de planeación y hacen ejercicios, por supuesto, hacia adelante, hacia el 2023. La gran mayoría de nuestros prestadores de servicios de alojamiento de hospedaje, pues han hecho de alguna manera ya unas proyecciones con unos escenarios no muy alentadores en términos del consumo, porque estamos viendo que ese rango porcentual que yo le decía se puede estar asumiendo acerca de 137 mil colombianos, cerca de 147 mil colombianos menos de manera trimestral, digamos que estaban haciendo uso de servicios de alojamiento de hospedaje que se desplazarían menos. Entonces, sí, obviamente tiene implicaciones. Esperemos un poco cómo en la construcción de la política del Plan Nacional de Desarrollo a este sector se le pueda acompañar, y es lo único que realmente nos mantiene con mucha expectativa frente a los retos que se avecinan, por supuesto. Doctor Duarte, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por pintarnos este panorama. Muchas gracias por estar con nosotros, y esperamos que esta temporada de final de año para el sector turístico y particularmente para el sector hotelero sea todo un éxito. Muchas gracias por estar con nosotros. A usted, Carlos. Y si me permite ya para cerrar también hacerle una invitación a su gran audiencia, que conozcan Colombia, que aprovechen Colombia. Colombia tiene unos territorios preciosos, una gran oferta turística. Es un momento además coyuntural muy positivo para que, por supuesto, el colombiano considere primero conocer su país antes de irse a mercados internacionales, en donde, por supuesto, es más caro aún con el comportamiento del dólar como está. Quizás es el momento, después de pandemia, de apoyar, por supuesto, la prestación del servicio de alojamiento y hospedaje que hacen los colombianos por colombianos, y poder así acompañar el crecimiento de las regiones. Apuntarse a conocer destinos nuevos también es importante, acompañar los territorios que han venido fortaleciendo su oferta, que han diversificado su oferta con calidad y con servicio, que se han venido posicionando, también es bueno, es importante, y ojalá todos como país viajemos más por Colombia y le apuntemos a este gran sector. Muchas gracias, Carlos, gracias por la invitación. Gracias, doctor Duarte. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos de nuevo la próxima semana. Mil gracias.